Amigos y amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde radioalterno.com.mx y también a través de nuestra página de Radio Alterno en Facebook Live. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es la tertulia al aire en esta nueva temporada. Hoy es viernes 12 de enero del 2024, mis amigos. Increíblemente pasa el tiempo de una manera sorprendente. Ya estamos hablando de que estamos casi a mitad de mes de enero y de verdad estamos pues de plácemes porque hoy iniciamos nuevamente con esto que es la tertulia al aire en esta nueva temporada. Y bueno, para abrir con una invitada de lujo esta temporada, bueno, pues sí quiero pedirles, mis amigos, poner muy finos oídos y muy atentos a esto que vamos a escuchar. Esta voz, esta poesía, este arte que nos trae nuestra invitada de hoy. Pero antes, leerles un poco de lo que ella hace, de lo que ella es. Así es que, bueno, pues si me permiten, vamos a leer su reseña, que la tengo aquí. Y bueno, es también para mí un gustazo tenerla en el programa. Ella es originaria de Tampico, Tamaulipas. Ella tuvo estudios profesionales en informática y ha tomado cursos, talleres de literatura, así como poesía, narrativa, cuento fantástico, novela histórica y dramaturgia con maestros como Jair Cortés, Carla Patricia Quintanar, con quien participó en la instalación monumental Diálogo entre sábanas, como caligrafista de las mismas y escritora invitada. Alberto Chimal, Orlando Ortiz, Raquel Huerta Nava y Mario Cantú Toscano, entre otros. Ha hecho teatro participando en diversos montajes con distintas compañías teatrales del puerto. También ha tomado cursos y talleres de dirección escénica, iluminación, escenografía, construcción del personaje, dramaturgia del actor, entre otros, con maestros como Fernando Martínez Monroy, Nicolás Núñez, Víctor Castillo, Alberto Stanley, Joan Casas Fuster, Rodolfo Obregón, entre otros. Cuando cursaba la educación primaria ganó varios premios interescolares en pintura y obtuvo la beca de artes plásticas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, participando en un total de 8 exposiciones colectivas. Ha impartido clases de teatro, composición de microcuentos y pintura en distintas instituciones educativas como culturales. Ella es mi querida Moyrech Sepia y es Marta Rodríguez Martínez. Mi querida Moyrech y Sepia, bienvenida a la tertulia al aire. ¿Cómo estás, mi querida Sepia? No te escuchamos, no te escuchamos. No, no te escuchamos. A ver si puedes checar lo de tu micro. Si no puedes, digo, desconéctate y te puedes volver a conectar para que estemos. No, no te escucho. A ver. Hola, hola, hola. No. A ver. ¿Sí me escuchas tú a mí? ¿Tú sí me escuchas a mí? Ajá. Ok. Sí, pero no, no, yo no te escucho. A ver si pudieras conectarte de nuevo, por favor. Vamos a ver si en este inter de conectarte, pues, a ver. Hola, hola. Ahí estás, ahí va, algo moviste. Algo moviste que ya iba a escucharse. No. Hola, hola, hola. No. A ver, vamos te comento, vamos a ver si te puedes conectar y desconectar y lo intentamos de nuevo, ¿de acuerdo? Pues sí, mis amigos, estamos ya con nuestra querida Sepia aquí en la tertulia al aire y bueno, pues vamos a ver si podemos arreglar este problema de sonido. Y bueno, pues ya saben que estas cosas siempre suceden, siempre que son en vivo, pero bueno, vamos a hablar con nuestra querida Moyrech Sepia. Ella es poeta, actriz y artista plástica. Bueno, nos va a hablar de todo este bagaje que bueno, nos comparte en su obra. Vamos a ver. Hola, hola.
Hola, hola, hola. ¿No? Tú sí me escuchas, ¿verdad? Normal. No. ¿Y si le desconectas el micrófono? No. A ver. No. Bueno, vamos a ver si te comento, si quieres, si me permites sugerirte que te desconectes y vuelvas a entrar, a ver si se puede activar el micrófono, por favor. Ah, algo le movió, ahorita algo le movió, que ya iba a escucharse. Ojalá que podamos arreglar esto. Sí, lo tenemos que arreglar. Vamos a compartirles, mis amigos, que hace poco fuimos invitados a participar en las jornadas de los juegos tradicionales en la plaza, digo, de Miguel Hidalgo, de Iztapaluca, Estado de México. Estuvimos con nuestra querida Olivia Valle Barrera, del Centro de Cultura, Deporte y Artesanía AC, que ella pues magistralmente dirige, y bueno, estuvimos allí muy divertidos. También en todos los festivales navideños que se hicieron, invitados también como Radio Alterno, y estuvimos muy complacidos de estar con ella. Vamos a ver si vamos a intentar un poco más esta conexión. Por lo pronto, yo les comento algo del trabajo de nuestra querida invitada de hoy. Así es que bueno, mis amigos, ¿qué les parece? Este es el prólogo, voy a leer el prólogo de su libro, de Donde aúllan los tritones. Así es que bueno, si me acompañan, vamos a conocer un poco de esta obra de nuestra querida Moyrich Sepia. El ser, el mito, el sueño, la carne y la memoria se concatenan en Donde aúllan los tritones. Poemario de Marta Rodríguez. El planteamiento surge en la búsqueda de lo mundano, sus límites, sus paradojas, buscando imaginarios, nombres, renaciendo su universo que va más allá de la imagen, del gen del imaginario propio y del colectivo. El poema es abordado abierto, horizontal y vuelto noche. Transfiguración que busca refugiarse en el pelo desnudo de la poesía y de la entrada. La autora, sin temor a ser tachada de sacrílega, afirma que su noche es más noche que la noche del poema 20 de Neruda. Confronta tiempos y espacios como un recurso para asirse un poco a la locura. ¿Acaso porque la realidad poco tiene que ofrecernos? ¿Acaso la zona de confort que fabrica poemas predecibles, pereza y hastío del cual hay que salir huyendo? Así es, mis queridos amigos, y si bien es el poema un sueño marino con un pie en la tierra, ¿verdad? Pues, y otro en el cielo, no deja de sorprendernos este recurso como un viaje al interior, exploraciones que van de la casa al cuerpo, vasos comunicantes donde la poesía se siente libre, descalza, desnuda, huésped, bienvenido a casa, la de los sueños más terribles, pero también los más amados, los no libres del desafío, el serle que el ser les imprime. Cada que la noche busca acomodarse como un amante ávido, allí en el punto donde el poeta enfrenta el dilema, decidir sin que la razón intervenga, sitio, como dijera Borges, están los caminos que se bifurcan. En ese poemario se huele a polvo altivo, a creencia seca. El hombre de 1000 años se reencuentra con el del siglo XXI, visos de la historia reescrita. Incluso el mito religioso pasa de lo contemporáneo, tejido con colores sepia, a lo luminoso de lo antiguo, como una lámpara de aceite inagotable. Al final nos queda la carne y la memoria y la ineludible muerte que busca aprovecharse de un dios esquizofrénico, invitada no grata en algunos casos, ansiada en otros como un barredor de vida, al abismo del hartazgo, de la cotidianidad. Cito: la muerte huele a pan, a café por la mañana y a rosas de color azul. Y allí está sentada, esperando a quien pasa la reja y jugar el mismo videojuego de siempre, nos dice la autora.
Y bueno, pues está ella conectándose. Hay otra parte de esta introducción, de este prólogo de su libro donde aullan los tritones, pero voy a permitirme darle paso a Sepia, a ver si ya podemos escucharla. Bienvenida, Sepia, de nuevo. A ver, te escuchamos. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ah, te escucho perfecto, está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo estás, mi querida Sepia? Bienvenida. ¿Estamos bien entonces? Estamos muy bien, muy bien. Yo encantada otra vez de que me vuelvas a invitar y ya que me desempolves del anonimato, caramba. No, pues yo, con un honor para nosotros en la tertulia al aire, en el Radio Alterno, tenerte con nosotros y que, bueno, pues hoy seas nuestra madrina de esta sexta temporada ya de la tertulia al aire. Que, bueno, sabemos que los que ya nos han seguido en el canal y en las transmisiones de Radio Alterno a través de nuestra página www.radioalterno.com.mx te conocen ya de rato, que eres parte del equipo, eres parte de la familia de la tertulia live y de Radio Alterno. Así es que, pues bienvenida a casa nuevamente, mi querida Sepia. Yo encantada, ya sabes que a veces nos podríamos pasar casi toda la noche ¿Verdad? platicando y comentando cosas y aparte de los trabajos literarios, pues anécdotas, aunque bueno, esta noche es honorablemente, orgullosamente para mí, pero nos faltan los demás amigos, faltan varios, todos los locos de esta Los nave. tertulianos, los de la nave, ¿verdad? Así es, así es. Así Bueno, es. pues ya tenemos a nuestro querido Portal 5, nuestro querido Felipe Rayas, ya está por acá. Vamos a ver si ya está con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Felipe? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por acá, en el norte de la Ciudad de México. Muchos saluditos, maestros, y de veras que, pues, qué gustazo estar con Sepia. Y bueno, pues adelante, yo diría que es un día de festejo porque nos reunimos a distancia y también en concordancia y con asistencia. Mi querido Felipe, bueno, pues qué bueno que estás acompañándonos, maestrazo. Mira, ya te ves, ahora sí, ah, qué bonito. Vamos a ver si ponemos a Sepia en el centro, a ver, ahora sí, ahí está, ahora sí, muy bien. Y bueno, pues comenzando. Maestro, como quieras participar de nuevo, vamos a conocer un poco del trabajo literario de nuestra querida Sepia, pero Con también gusto, con gusto. vamos a platicar de teatro, vamos a platicar de artes plásticas, que es lo que tú haces, mi querida Sepia, y bueno, de estas intervenciones que has tenido ya editadas como caligrafista en estas ediciones de literarias. Vamos, antes que nada, mi querida Sepia, para la gente que no te conoce, estos inicios de los que ya hablamos en tu reseña, ¿cómo se dieron? ¿Cómo es que tú, más bien, cómo es que el arte te encuentra, mi querida Sepia? Pues, ¿qué le podría yo decir? Arte fue una necesidad desde muy pequeña. Fíjate que son unas anécdotas muy curiosas, porque todo empezó desde cuando yo estaba pequeña, había en la casa donde yo habitaba, había una ventana que daba al patio de la vecina. Y la vecina tenía perros, gatos, gallinas, guajolotes, patos, y me encantaba mucho observarlas. Yo estaría muy pequeña, todavía no iba ni para la escuela. Y entonces haz de cuenta que me gustaba mucho verlas y ver el comportamiento de los animales, y mentalmente empecé a hacerles diálogos. Si llegaba una gallina y picaba la otra, le armaba el diálogo de que pues anda buscando bronca, o yo, ¿qué tú, qué encontraste? Y la otra, no, pues déjame en paz, o sea, ¿y qué? Pues, o sea, les armaba diálogos. Entonces, yo veía a mis primos, pues que iban a la escuela, leían, escribían, y sentí esa necesidad, dije yo, bueno,
yo quiero escribir, quiero que queden plasmados los diálogos que yo les invento en mi mente a los animales, a las mascotas de la vecina. Y empecé a exigirle a mi mamá, exigirle, no a pedirle, a exigirle que me enseñara a leer y escribir. Pues bueno, ahí me tienes a la edad de 4 años exigiéndole que me enseñara a leer y escribir. Y ya después cuando aprendí, pues empezaba, no sé si te acuerdas que antes existían los cuadernos Polito. Sí, esos de 50 hojas. Sí. Papel, así bien delgadito. Entonces ahí empecé a escribir mis pequeños cuentos. Ya estás revelando la edad de ya estás hablando de cosas muy relevantes. No, y no, fíjate que no, pero no me avergüenzo de mi hermosa edad. Tengo 51 años. Fíjate, son contemporáneos. Me encanta mi edad, me encanta mucho. Sí, somos chavorrucos. Somos de la época de qué, de Timbiriche, de Menudo. Y pues sí, bueno, yo siento que fueron las épocas más bonitas. Somos ochenteros. Bueno, ¿no? El caso que fue así, entonces empecé a escribir. Ándale, empecé así escribiendo mis pequeños cuentitos. Pero llegó el día en que me acabé los cuentitos, me acabé los cuadernos que mi mamá me compraba y pues se me empezó a ocurrir escribir en las paredes. Y sorpresa, mi mamá que me dice, ¿sabes qué? Aquí no es, es la casa como cárcel, bla, bla, bla. Pues es que yo tenía la necesidad de escribir. Y yo quería que me enviara también a la escuela y me decía, no, es que estás muy pequeña y bla, bla, bla. Pues no sé si te acuerdas que el kinder, pues eran a la edad de 5 años. No existía el maternal. Entonces, pues yo era así como que, yo creo que ahí mi mamá empezó a descubrir mis inicios, mis instintos teatrales, porque me tiraba a la cama y no, es que a mí no me quieres, ¿por qué no me quieres enviar a la escuela? Como a mis primos, si van y a mí me denigras, no, no me quieres, no quieres lo mejor para mí, no quieres que yo aprenda. Y así de que, ay, me tiraba a la cama, todo un drama, sí, en serio, era todo un drama, y yo con mi mochilita que había preparado y todo, y yo me voy con ellos, no, ¿a dónde vas tú? No, pues me tiraba a la cama, así de que, oh, no me quieres, y bueno, pues el caso que ahí descubrí otra faceta a punta de chanclazos de mi mamá, porque me pone a pintar las paredes y me dice, aquí está la pintura, y póngase a pintar la pared otra vez, y bórreme todas esas letras que no estamos viviendo en la cárcel, pues ha de cuenta que y me encanta pintar. Y dije, oh, bueno, ok. Pero ya después, pues me volví a comprar los cuadernitos y yo me los volví a acabar y dije yo, ¿dónde puedo escribir? ¿Dónde puedo escribir que mi mamá no me vea, que no vea lo que yo escribo? Me metí debajo de la cama y empezaba a escribir en las tablas que estaban debajo de la cama, debajo de la mesa, debajo de las sillas, detrás de los muebles. Y ahí me tienes escribiendo como loquita, como si fuese el Marqués de Sade cuando estaba encerrado, escribiendo en las paredes. y así empecé. Y luego, pues ya cuando estuve en la escuela, pues pues me acuerdo que estaba en cuarto año de primaria cuando gané el segundo lugar a nivel estatal en pintura, en la técnica Guach. Pues era un concurso estatal interescolar. Y pues teníamos que pintar en qué sobresalía el puerto de Tampico y todo eso. Y pues yo fascinada, pues me gustaba muchísimo, era muy observadora, me gustaba reproducir dibujos con cualquier técnica. Empecé con el lápiz, los colores de la brujita, no sé si te acuerdas, los de Blancanieves, ¿no? Con esos empecé. Sí, mira. Así fue. A esta plática estoy poniendo algo de lo que escribes, de tu caligrafía, para que la gente que nos está escuchando, la que nos está viendo, bueno, es describir que lo que estamos viendo en pantalla. Mira, esa caligrafía. Ajá.
Mira, esa es la portada de una antología. La autora es Carla Patricia Quintanar. Yo ahí fui invitada como escritora y como caligrafista de las 50 sábanas literarias, que se Así es. llamó Diálogo entre sábanas. De hecho, ahí adentro hay un poema que se llama Sumum. No sé si quieres leerlo o quieres que te lo lea No, yo. a ver, Viene aquí me lo precisamente ahí en mandaron. ese. A ver, ¿por qué no lo lees tú, por favor? Con ti, porque ya vamos a proceder a nuestra invitada, que hay que escucharla también de su viva voz. Por favor, si nos haces el honor. Bueno, ahí en ese, en esa antología viene un poema que se llama Sumum. Y el Sumum se conquistó, lo hizo suyo. Peneme, peneme, escribe en mis entrañas. Rabdos miraba desde un rincón, al instante en que detuvo el curso de las estrellas, y fue un universo tragado por su cavidad de luna llena. Gemía, gritaba, aroma de semen citadino de puerto húmedo en madrugada, crisálida, bifrontalidad primitiva en la orilla de tus dedos, beso abismo, beso navaja, beso suicidio. Y pues bueno, este es un Oh. poema pequeñito que viene ahí en esa antología, Qué padre. que me hizo amiga Carla Patricia Quintanar de invitarme con ella. Fíjate que fue muy curioso el nacimiento de este proyecto. En una ocasión, pues ella me parece que ganó un premio el premio Efraín Huerta, me parece que en el 2005. Entonces, pues ya ves que ese premio se hace en Tampico y ella fue a recoger su premio. Y creo que después al año siguiente ella fue jurado de ese mismo premio y volvió a ir a Tampico y nos dio un taller sobre literatura de mujeres, en el cual estuve yo. Y terminando el taller, pues le invitamos a la playa. Y resulta que pues nada más fuimos ella y yo. Y pues obviamente la playa, pues el solecito, la arena, el agua, una chelita, otra chelita, tres chelitas, cuatro chelitas. Y pues ahí, estábamos viendo hacia el mar y pues empezamos a hablar de los tritones, de algún corsario, de algún capitán, de algún pirata. Y empezamos a hablar de barcos, de las telas de los barcos, y empezamos a imaginar qué podrían decir esas telas, como si fuesen, empezamos a compararlas con sábanas, con mantas grandes, con sábanas, como de las sábanas que a veces tienden las señoras en las vecindades, y son sábanas blancas, son sábanas de colores que se atraviesan, nos estorban. Y si esas sábanas dijeran algo, y si esas sábanas hablaran, que nos dijeran cualquier cosa, lo que llevaran dentro, sábanas de amor, Pero sábanas ya de te estaban suicidio, sábanas de hablando. hospital. Sábanas. Sí, exacto. Entonces empezamos ahí a gestar esa idea entre sal, arena, sol, agua, espuma, chelas y no sé qué más. Alcohol, ¿no? ¿Por qué no? Vamos adelante. Ah, Claro. no, alcohol no, chelitas. Chelas like. Okay. Es que dices alcohol y se oye así como que muy, muy vulgar. Pero no. Entonces, Tienes razón. el caso que pues ella mete el proyecto y empezamos a ver todo eso, a gestarlo, y me dice, oye, pues vamos a escribir, ¿no? Y vamos a invitar más amigos escritores a que aporten su sábana y que aporten
su escrito inédito sobre las sábanas. Pues órale, va. Y pues juntamos las 50 sábanas, empezamos a pedir y pues nos empezaron a llegar. Pues ya te imaginarás, fue algo maravilloso. Me acuerdo que fue un mes, exactamente un mes, 10 días, que habitamos en mi casa, en tu casa. Bueno, ya no es tu casa ni es mía tampoco, porque ya no existe. Era cuando yo vivía en Tampico, porque pues déjame decirte que ahora estoy habitando en Guadalajara. Ah, creo que sí, ya me habías comentado. Y pues bueno, empezamos. Sí, tienes razón. Sí. Ya tienes rato allí, ¿verdad? Creo que después de la pandemia, ¿no? Te cambiaste. Tengo como un año y fracción. Voy para el año y medio. Entonces, pues, lamentablemente estoy empezando a dejar de ser sirena de puerto para volverme un poco más un ser elemental, sí. Como de entonces, lo que pues el en caso algún que platicamos, ¿no? Ándale, un poquito, pero todavía por ahí tengo alguna que otra escama. Ándale. Bueno, ya el caso que fue así, se gestó ese proyecto. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí lo soy. Sí, porque me encanta muchísimo a los lugares donde voy. Me gusta mucho recoger historias de allí y volverme parte de sus brechas, de sus calles, de sus, ¿por qué no?, de sus edificios. Me encanta mucho. De hecho, fíjate que no sé si te comenté que estuve viviendo al norte de Tamaulipas y algo escribí acerca de cuando me fui a un lugar medio desértico. Ajá. Me tocó la guerra con ya sabes quién, con cuando estos bandos, pues entonces a veces, bueno, creo que en su tiempo le pusieron un nombre, así como que, sí, algo así como poesía media prohibida, media rara, ¿no? Ya te imaginarás qué. No. Y algo escribí acerca de si me permites leértelo. Sí, claro que sí, pero antes. Es una pequeña narración. Antes, mi querida Sepia, eres una mujer de largo aliento creativo y lo vemos. Te tengo que pausar un poquito esta narrativa porque quiero compartirte los saludos de la gente que nos está viendo, que también hay que interactuar con ella, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si mi querido Rayas me quieras hacer favor de leernos los saludos o bueno, pues yo los leo. Ana Rosa Ortiz saluda, nos dice hola, nos está acompañando. Muchas gracias, Ana Rosa, por acompañarnos. También Daniel Araujo Pérez dice, y aún más la admiro, señora Martita, dice. Pues ahí está Daniel Araujo. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Penélope Rodríguez Mollit también nos manda cariños. Y Fátima y Grandes Guerreros, nuestros amigos de Fátima y Grandes Guerreros, muy buenas noches, Edgar, excelente programa, felicidades, muchas gracias a todos los amigos que nos ven. También vamos a compartir los comentarios que nos llegan a través de los canales de las redes sociales de Radio Alterno y La Tertulia al Aire, y cómo no, ahí están los saludos a la pantalla. Y discúlpame, mi querida Sepia, ahora sí, por favor, con todo el cariño, aquí pues compártenos tu poema, por favor. Pues mira, esta es una pequeña narrativa que hice cuando emigré para el norte. Entonces, pues fue también empezarse uno a adaptar a otras costumbres. Pues a otra cotidianidad, incluso a otro polvo. Emigré como las aves en verano hacia el norte. Me perdí como buscando a la bestia en pleno desierto, y era caminar vacío, lejano, muy lejano de donde alguien pueda saber si uno está vivo. El desierto es agresivo,
cada vez me vuelvo más roca, más cactácea. La vastedad de lo ignorado. No existe, quién sabe, una idea de este lugar. Brechas que no son las mismas, parecen más solas. Ignoran el tiempo, ignoran la vida, ignoran quién llora, quién duele y se va. ¿Habitan? Fantasmas antropomorfos, sombras de sombras que visvisean en la impudicia, delimitan espacios con gruñidos y luego ya no son. Se pierden en el viento y son polvo, seres espejismo, a veces de barro crudo como después de una lluvia. Así como aparecen de la nada, así vuelven a no sé dónde. No sé de dónde vinieron, o si van de paso, que tampoco sé a dónde. El mar queda lejos. Solo me llega por medio de tuberías que se pagan a precio de cosecha de sorgo. Mis instintos de sirena se secan y queda esta piel agrietada que envejece 9 días en una hora. Miro los senderos trazados que la erosión ha fabricado. No dirigen a nada. Son infinitos, como si me llevaran a la orilla del abismo. Se camina por ellos. Se camina por ellos leguas y leguas y se está en el mismo lugar. El viento seca mis ojos, muere la humedad antes de brotar. Este viento se lleva las ganas y trae consigo la soledad de quien viene de un país lejano y encuentra solo desierto. La noche lo abarca todo. Llega con su gran manto púrpura, manto sangre, de sangre tibia, joven y urgente, que se aniquila en pos de un absurdo anhelo que nunca verá. Los perros aullan el canto mortuorio, y es tanta noche que me consume de noche, y no soy más que solo noche, y ni las estrellas alcanzan a hacerme compañía. No consigo hacerme compañía, y me abandono a mí misma. Huyo de la sol, de lo sola que estoy, y lo que queda no lo acompaña ni la sombra de una piedra. Las jornadas son largas y el camino es muy lejos. Hay poemas que te arrebatan el aplauso, pero hay poemas que también te dejan en esa ensoñación, ¿no? En esa reflexión, en ese identificarse y significarse. Y este es uno de ellos, mi querida Sepia, que bueno, pues en esta noche fría, porque aquí estamos pues en una temperatura donde nos da mucha, nos inspira a acurrucarnos. Ya verás que tiene mucha metáfora. Nos venimos a acurrucar en tu poema. Muchas, muchas gracias, Sepia. Qué rico, de verdad. Pues bueno, tengo mucho material también, me sigo dedicando a escribir. Y pues ya ves que ya te pasé algunos de otros lugares donde he escrito en otros lugares. Y pues a veces ahí anda todo regado, algo inédito, y bueno, pues ya se está preparando el siguiente libro. Ajá. Que hay, así como hay poemas, hay cuentos, hay narrativa, y pues bueno, así es como se ha gestado, y pues aquí estoy todavía dando lata. Ah, qué padre, qué padre. Mira, mi querida Sepia, Emanuel Hernández Valle nos dice: hola, hola amigos, aquí un servidor, el payaso Blacky oficial, aquí presentes. Mi querido Blacky, qué gusto de verdad tenerte en el programa aquí. Pues bienvenidos, estos saludos, estos comentarios, y va un abrazo, mi querido Blacky,
un payaso sumamente creativo y divertido, mis amigos. Ojalá que en algún momento nos compartas de este talento a través del programa. Y bueno, pues bienvenido siempre. Gracias, gracias por seguirnos. Y bueno, pues ahí está la gente que nos sigue, mi querida Sepia. Y bueno, en este poema que acabo que acabamos de escuchar, me pude imaginar esta labor creativa del desarrollo que tuviste que hacer cuando estabas escribiéndolo, y me imaginé ese volar de esos lienzos de las velas de estas embarcaciones. No sé por qué, pero creo que así viene la inspiración en tu mente, ¿no? En esta imaginación que te provoca el mover tu mano para escribir. Y bueno, pues ahí hasta allá me llevaste, ¿no? Pues bueno, y así fue porque pues empezábamos a alucinar con corsarios, con piratas de pata de palo y marineros que venían de lejos. Y así fue como se gestó este proyecto de, pues más que nada de ella, yo fui solamente invitada. Pero yo encantada, fascinada, y bueno, pues de ahí surgieron también muchas cosas. Y pues bueno, también me invitaron a escribir en otros lugares, porque pues ya ves que en el libro de Mujeres por la Autoestima, este es un colectivo de varias escritoras de Tampico, Tamaulipas, pues es un colectivo de mujeres que precisamente escribimos como un aliciente para aquellas mujeres, para dignificar aquellas mujeres y darles voz. Entonces, pues ahí te pasé el poema que viene aquí. Igual no sé si quieras o tú o lo leo yo o ¿Qué como tú poema es? A gustes. ver, dime, y yo lo leo si gustas. ¿Cuál es? Es el Se del llama destierro, Destierro. ¿no? Claro, sí, lo Ajá. leemos con mucho gusto. Dice, y lo estamos viendo a pantalla, dice, y desperté en plena madrugada con los ojos cargados de sueños que no eran míos, con las manos cansadas de ruinas ajenas, vi cómo amanecía y todo se entintó de luz. La noche se alejó calladita, arrastró con mi sueño que no cumplí, se llevó en su maleta un anhelo empolvado y aunque me quitó un cansancio inútil, me limpió los ojos de obscuridad. Tomó consigo un dolor rancio y caduco, la humedad de los rincones vacíos y el último beso de amor que di. ¿Dónde están las flores de la mesa? Eran de plástico, pero adornaban y vi que en el jardín renacían girasoles. Tiré los harapos de melancolía. Me vi ligera, más tersa, más noble. Bailé por la casa donde me exigías callar. Canté por todas las estancias donde amordazabas hasta mi llanto. Abrí las puertas que cerraste para mí y tiré las llaves al pozo del destierro. Ahí está, mi querida Sepia. Sepia, gracias, gracias, de verdad. Está Bueno, padrísimo. es un poema en cierta manera liberador. Yo creo que muchas mujeres que pues de una forma u otra que hemos sentido esa opresión, creo que nos identificamos. Así es. No sé si te diste cuenta que en mi libro, donde aúllan los, pues, ¿qué es la poesía sino el liberarse? ¿Qué es la poesía sino cantar aquello que nos mueve, nos carcome, nos escocía, nos pellizca, nos muerde las manos y los ojos? Entonces hay necesidad a veces de expresarlo de una forma u otra. Muchos lo expresan con danza, muchos lo expresan con pintura. Bueno, que también yo lo expreso con pintura, pero este es otro tipo de lenguaje, el Así lenguaje de la es, letra, así el es. lenguaje de la palabra. Entonces, no sé si te darás cuenta que hay en cierta manera los poemas son un poco más así como que de abrir puertas,
de salir corriendo, Sí, bueno, de pero querer también tienen gritar. mucho drama, ¿eh? Son dramáticos en realidad, son muy también Pues es hasta que mi cierto vida es un punto drama. histriónicos, histriónicos. Y de alguna manera, bueno, pues allí viene todo esto de tu carrera en los escenarios como actriz, como productora, como directora, y aquí lo vemos también, ¿no? De alguna manera. No, pues el Es que teatro yo es veo otro que sabes. lenguaje, es el Es que creo lenguaje. que, ¿sabes? Tienes muy bien esta visión de escribir para esta gente que te escucha, que te lee y que te contempla. O sea, para ese espectador. O sea, no nada más escribes para ti, no nada más escribes para ti, sino que sabes que te contemplan. Creo que así lo veo yo. ¿Tú cómo lo ves, Rayas? Pues mira, yo quisiera preguntarle a Sepia, ahora que está en este asunto de lo mujeril, el género y la violencia y todas estas cosas, si el arte tiene sexo, es decir, que si podemos ser compatibles los hombres y las mujeres y toda esta bola de vertientes. A mí me parece que no es necesario tener una división tan cerrada, tan específica, y que creo que somos un cuerpo completo de arte. A ver, ¿qué nos puede decir, Sepia? Pues, pues yo veo que el arte no tiene sexo, no lo tiene. El arte tiene diversidad y demasiado amplia, mucho, muy amplia. Ni género ni especie, porque incluso he visto animales actuando. Y pregúntenme, o sea, he visto en Tampico, en un grupo de teatro, tenían un perro que actuaba muy bien. Actuaba muy Fíjate. bien, le hacía de lobo, le hacía de camello, sí, en serio. Y el Sí, perro sí, ya sí, sí, sabía sí. sus entradas, ya sabía lo que tenía que hacer, ya sabía la hora de ensayo de los de que tenía que estar en el lugar. Y el perro llegaba puntual. Entonces, así que el teatro no discrimina ni especies. Entonces, Así es, así pues es. el arte, yo siento que el arte nos une bastante. Podemos estar incluso enemistados algunos artistas, pero yo creo que cuando hay un colectivo, cuando hacemos un montaje de teatro o tenemos que participar, digamos, en un cadáver exquisito, yo creo que ya el arte, las ideas nos unen, nos hermanan. Entonces ya viene siendo. Ay, no quiero que se oiga tan romántico, pero ay, como un solo corazón. Pero bueno, Sí, es que un se solo ve sentir. de esa manera. Sí. Exactamente, uno es el objetivo, ¿sabes qué? Vamos a llevar arte, eso es lo que necesitamos mostrar, esto es lo que se va a decir. Yo no veo que haya división en el arte. El arte es diversidad. El arte es maravilloso y creo que nos hermana muchísimo. No se Claro. digan los festivales de arte, incluso a nivel internacional, a veces se anula incluso el idioma y sale a relucir el idioma artístico, Así lo es. que es teatro, danza, todo eso. O sea, nos vienen a hermanar en ese lenguaje artístico. Yo así. Así es. Me parece excelente lo que nos comentas, Sepia. Qué gustazo que nos Sí. dices estas cosas porque nos refresca. El arte en realidad es un hallazgo y bueno, pues es para todo público. Y creo que también nos da significado, ¿no, mi querido Rayas? O sea, lo que dice Sepia es Sí, muy claro. importante, ¿no? En el momento también de la inclusión, ¿no? A la hora de incluirnos, pero no nada más como elementos de la sociedad, sino incluirnos como entes
no quisiera yo decir transgresores, pero también porque el arte tiene que provocar, el arte te tiene que mover desde la raíz y eso es lo que haces tú, mi querida Sepia. En realidad, ¿no? O sea, No, y estas el cosas arte que provoca. Y yo me acuerdo ahorita que estás comentando de los festivales, también la gente que bueno, pues que participa de ello, ¿no? Y ahorita me recuerdo, fíjate, hace poco que fui a un festival multicultural fabuloso que nuestra querida Olivia Valle Barrera de allá de Iztapaluca nos ha invitado a participar del Centro Cultural, Artesanal y Deportivo ACE, que ella organiza. Va, o sea, te presenta belly dance, te presenta salsa, te presenta artes plásticas, música y son multiculturales. Y creo que dentro de ese esas manifestaciones, como tú, de esa multiplicidad de lenguajes, como tú bien lo decías hace un momento, bueno, pues ahí nos encontramos y encontramos ese significado de nuestra vida, ¿no? Nada más eso. Ahí está ese piano. Claro que sí, o sea, pues es que si te das cuenta, incluso está esa del arte terapia, el arte te sana, el arte te sana, te libera de muchas cosas. Yo, cuando estaba dando clases en una secundaria en la ciudad de Altamira, pues yo les di a los niños lo que fue teatro, lo que fue la escritura creativa y pintura, artes plásticas. Pues eran niños que venían con muchos conflictos en sus familias, venían de familias rotas, venían de muchos conflictos. No sabes cómo fue el liberador para ellos, el teatro, el escribir lo que fuera, lo que ellos quisieran escribir, pero siempre darles esas armas y esas reglas para hacer un microrrelato, un mini cuento o cuento fantástico. Y el darles también lo que fue la pintura, darle las armas, darle la significación de el color y la forma. No sabes cómo fue liberador para ellos. Les fascinaba, se clavaban en el lienzo y empezaban a llorar. Y yo decía, pinta, saca tus emociones, a tu emoción, con lo que te quieras deshacer, le vas a dar un color y luego le vas a dar una forma, pero sácalo. Pinturas abstractas, quizá, pinturas muy surrealistas, pero demasiado liberadoras. Y ahí los niños empezaron a encontrarse a sí mismos y muchos decían, yo me siento bien con teatro, yo me siento bien con escribir. Fueron descubriendo a sí mismos, descubrieron sus facetas, ahora sí que artísticas, pero también liberadoras. El arte sana, sana Claro, por supuesto. completamente. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Beethoven? ¿Qué hacía Van Gogh? ¿Qué hacía? Se liberaban. Si ellos no hubieran hecho cosas artísticas, puedo asegurarles que ellos se hubieran suicidado mucho antes. Antes, 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 antes. Hubieran muerto Sí, antes. porque se Pero esto terminaron. fue. Sí, Lo que en pasa es serio. que Sí. sí, no, no, yo me río porque tienes razón. O sea, en realidad pasa que ellos lo hicieron, bueno, de alguna manera, pues lo de la oreja. Mira, hay tantos mitos que se tienen alrededor, pero créeme una cosa, a veces dentro de la genialidad de estos personajes encontramos que hay muchas luchas internas, tal vez porque eran adelantados a sus tiempos y donde eso que tenían contenido no lo podían manifestar en la medida que quisieran ellos. Yo me quiero suponer eso, ¿no? Pues es que si Ahí te das está. cuenta, hay muchos artistas que son, ahora sí como quien dice, son bien intensos. Y cuando se siente el arte, Sí, se sí, siente, sí. se siente. Y cuando lo sabes Es pasión. expresar, vas y empiezas Claro. a. Es pasión y empiezas a escarbar en tu psiquis y vas sacando a veces cosas que ni tú mismo
te dabas cuenta que tenías, como por ejemplo teatro, tú estás estudiando teatro y es pura filosofía y psicología, ¿no? O sea, cuando te empiezan a enseñar que la ventana del Johari y hacerle el perfil psicológico a un personaje, o sea, te estás adentrando y empiezas a reflejarte y dices, ¡oh, soy esto! Sí, es cierto, yo no había descubierto eso en mí. Claro. Es totalmente un viaje. Sí. Hacer trabajo de mes en teatro es todo un viaje al yo. Y no solamente al yo interior, es un viaje de estar especulando en los yo interior de los demás. ¿Sí o no? Sí, tú lo sabes. Claro, es empatía. Y es maravilloso. Estás ejerciendo la empatía, ¿no? Es totalmente maravilloso. Claro. Pues mi querida Sepia, mira, Agustín Zárate Torres dice, hola, buenas noches, un saludo a Sepia desde Villahermosa. Ahí está, Agustín Zárate, gracias. Háblale, Sepia, háblale a tus... Pues es un antiguo compañero de trabajo de hace muchos, muchos años. Él me conoció cuando yo tenía como 17, 18 años en el trabajo. Piensa nada más. Qué padre. Ahí está, saludos a Agustín. Sí, Alejandra López, saludos siempre. Y felicitaciones a Sepia, Alejandra. ¡Ah, gracias, mi compañerita! Ahí está. Y bueno, pues toda la gente. Compañerita de trabajo, que a la que quiero mucho, amiga. Qué buena onda, oye, qué buenísima onda. Mira, vamos a también a saludar a la gente que de alguna manera también nos está siguiendo a través de las redes sociales. Y vamos a saludar a Yuri Chávez, me queda Yuri, saludos, Daniel Cabrera también, abrazo fuerte, Víctor Munita Frintis, mi querido amigo chileno, poeta, escritor chileno, gracias por seguirnos también, Daniel Olivares Vidiegra, maestro, gracias, te tengo en el alma, mi querido Daniel, gracias por seguirnos, mi querido poeta Ángel Sánchez Villa, gracias también por estar presente, Ceni Barajas también, saludos hasta allá, hasta tu convalecencia, yo espero verte pronto de regreso aquí al trabajo. Alexa Ocadis, poeta, gracias por seguirnos. Rubén Juárez, amigo del alma, gracias por seguirnos. Hugo Garduño, también escritor y poeta. Arturo Magaña, uy, bueno, todos los artistas que nos están siguiendo. Mi querido Víctor Hugo Cermeño, el Birli Birlo, que nos está viendo también. Jesús Gómez Morán, maestro, abrazote hasta allá, hasta la Facultad de Filosofía y Letras. Maestrazo, gracias, de la UNAM. Gabriela Jiménez, poeta de la geografía. Oye, pues bueno, hay que decirlo. Cavalier Miguel Sachs, gracias también por seguirlos. Mariel Romantic, gracias. Marisol Gutiérrez, cronista de Azcapotzalco, poeta, escritora, artista, fotógrafa, bueno, pintora también. Beatriz Saavedra, gracias, mi querida Beatriz. Winston Melgar, Rosana Camarena, hasta Guadalajara, te mandamos saludos. Zaira Villarreal, Texcoco, gracias. Ahí tiene el Museo del Pulque y de las Pulquerías en Texcoco, en el centro de Texcoco, de Porquería de Barrio. Saludos hasta allá. Y bueno, Olivia Valle Barrera, allá en Iztapaluca, mi querida Olivia, abrazo enorme. Francisco Gerardo, desde Manríquez también, está escuchándonos desde Nuevo León. Gracias, mi querido Francisco Gerardo. Y bueno, Fátima y Grandes Guerreros, y CSCAD, Centro Cultural, Artesanal y Deportivo, Asociación Civil. Saludos a todos ellos. Y bueno, pues ya ahí está, mi querida Sepia. No quería dejar pasar sin que te saludaran también. Duncan Bond está viendo el programa. Saludos a Sepia desde Matehuala. Ahí está el abrazo de Sepia y besos. También, mira, ve que te dice Duncan Bond. Ahí está, te amo, Sepia, dice. Gracias, Duncan, gracias por seguirnos y por estas manifestaciones de cariño que también son ricos, ¿no? Para eso son estos programas. Así me siento menos sola por acá. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Solo es un decir. Solo es un decir. He encontrado gente maravillosa por este lado del occidente. He encontrado gente que nunca me imaginé que podría hacer clic con estas personas. Y han sido maravillosas. Y pues bueno, entonces
Pues así es mi poesía. Es quizá un poco, es una poesía que grita, es una poesía que propone, es una poesía que denuncia. ¿Qué decía Juan de Dios Pesa? Es que así se hacen las flores que viven en los cementerios, ¿no? O sea, y así grita también el jilguero cuando canta, cuando hay esa necesidad. Y pues bueno, no sé, si me permites leerles un poquito más. Sí, por favor, por favor. Ya no quiero leerles algo de. También tengo, quizá mi ahora sí que mis poemas no solamente son de denuncia, también son, como les digo, de propuesta, de alguna propuesta por ahí, quizá pues es que de amor, bueno, me la van a encontrar, no van a encontrar casi nunca de amor, pero bueno, pues les voy a leer Léenos algo. lo que quieras, léenos lo que tú quieras. Esto es una. Ya Venga. ves, las coincidencias son sensibles al tacto de una letra y una mirada fugaz como sombra de ave en el agua. ¿Y tú qué decías que ya habías volado? Ya estarías muy lejos, que ni mi oído percibiera tu ala, que ni mi alma sintiera ese temblor como hoja a la primera gota de lluvia o al primer soplo de otoño. Ni medio mundo me basta para llegar a tus ojos, ni medio planeta me es mucho para sentir que vibras cuando oyes mi voz, cuando se dibuja el signo que esculpe y moldea mi deseo ante tus retinas y emerge el titán de brazos largos, de sonido élfico en bosque perdido, y me encuentra y me desgarra la voluntad forjada a hierro candente sobre el cual yace mi destino. Fantasma ancestral, ahora has venido desde muy lejos, vuelas a renuevos. Manzanas, hierba fresca y castañas asadas a la orilla de la quietud con tu fiesta en la sangre, con faroles en la piel que me hacen danzar, danzar hasta el amanecer, dermis de estanque, hasta no ver más mis pies haciéndonos volar juntos, de fruta en su punto y deliciosa, vino fino, manjar de oriente. Pues ahí está. Una propuesta. Y pues bueno, Gracias, aquí Cintia. va Qué otra. bonito. Oye, es que qué importante es cómo lo lees. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, presentar tu poesía es bien importante, ¿eh? Porque, y bueno, me he llevado muchas sorpresas, pero además se puede disfrutar mejor en la voz del autor, ¿no creen, amigos? Estamos entrando en la recta final del programa, así es que yo te voy a sugerir, mi querida Sepia. Hay un programa anterior a este de mi querida Sepia, que espero que nos acompañen al canal de YouTube a verlo. Ustedes pueden encontrarlo en el canal de YouTube La Tertulia al Aire. Entren y ahora sí, antes no se los pedía, pero ahora sí, suscríbanse, denle me gusta a los videos para que nosotros podamos continuar con este esfuerzo de llevarles hasta ustedes a estos artistas tan talentosos como mi querida Morria y Sepia. Mi querida Marta, de verdad, gracias. Te voy a sugerir, ¿por qué no nos lees unos dos poemas así seguidos? Nada más nos dices en el momento que ya vas a comenzar el otro, si tiene algún título, y aprovechar el tiempo corto que nos queda para escuchar de tu poesía. Bueno, pues como pues bien sabrán, y como todos los que somos de costa siempre nos refugiamos de nuestras melancolías y nos refugiamos en nuestros amores a la orilla del mar. Siempre el mar nos trae esas marejadas melancólicas de amores lejanos, de amores perdidos, de amores que a veces anhelamos, de amores venidos del mar,
que son gestados en la espuma, en la bruma, en el rugido de las olas. Entonces, pues, este se gestó ahí, cuando a veces uno ansía precisamente ese corsario, ese pirata, ese marinero, ese capitán. Este se titula Playa Nocturna. El puerto se ha cerrado esta noche. Las sirenas cantan a la luz de una luna menguante. Mi cuerpo se estremece con el aliento de Neptuno. La bocana, mi bocana, espera tu arribo a mi piel. La orilla de una playa orgásmica te mira y en rítmica marea cabalgan tus caballos blancos. Cabriolas de tus manos resucitan mis urgencias. Tus besos colonizan las arenas mojadas. Y cíclope faro se yergue feroz. Aúllan los tritones a lo lejos con envidia. Y soy tu arena, bañada para siempre con tus ósculos de sal. Y pues bueno, la última es una que la titulé Rito. Es noche. Lentamente nos filtramos en las partículas de la oscuridad. Hogueras druídicas lejanas, riberas de un río que se estrechan. Y adivino en la penumbra tus secretos más voluptuosos, como un mendigo ante su pan. Ceremonia iniciática ancestral, donde tu droga es mi néctar, donde la mía es tu elixir. Fuga de dioses, gritos célticos donde ángeles masturban sus sueños, donde se exorciza el pudor. Y entras y sales en dimensiones octavas, cabalgando en mil soles que se rompen al contacto de los bífidos espejos. Agua, tierra, aire, fuego y todos los elementos se confunden en tu cuerpo de éter ambarino. Y nace el grito desde el fondo de mi neurosis, reventando en camaleónicos lenguajes. Enquístate en mis poros. Habita mis perfumados bosques, dancemos en la noche antigua con los cabellos mojados de semilla humana, de simiente de luz, y hazla renacer. Aquí está. Espero les haya gustado. Ay, no, está padrísimo, mi querida Sepia. Gracias, gracias de verdad. Ahí estás tú, ahí está la poesía de nuestra querida Sepia. Moira Sepia, de verdad, gracias por acompañarnos hoy en esta noche mágica. Tú lo has hecho así, lo has hecho mágica. En esta manifestación, ¿verdad?, elemental, de este ser elemental que es un hada con escamas, con cola de sirena aún, y que se nos presenta también sobre las nubes, sobre esas copas de los árboles que pues habitan tu bosque creativo, mi querida Sepia. Muchas, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos esta noche. La Tertulia al Aire inicia con este fantástico programa lleno de poesía, lleno de arte, de inspiración y de magia. Esta nueva temporada 2024, en este 12 de enero, y pues no es nada más cualquier cosa, es de la mejor manera, con poesía de Sepia, de muy real Sepia. Gracias, mi querida Sepia. ¿Algo más para despedirnos? Pues vamos a seguir haciendo más programas, hay mucho que compartir, hay mucho que leer, hay mucho que comentar. No terminé mis anécdotas, cómo me involucré en todo este borlote del arte, en toda esta necesidad de expresión pictórica, corporal y letrírica. Pues bueno, estamos a la orden, pendientes, y pues yo encantada de que me inviten, porque hay mucho más que compartir.
Tú sabes, Sepia, y que sepa el público que, bueno, pues así como iniciamos la tertulia al aire, ahora también tenemos la nave de los locos, que en la que también participas, como parte del equipo de la nave, y que, bueno, pues también nos acompañen en este viaje sobre la nave, y que vayan con nosotros a viajar de estos mundos que los que tú también has creado y que, bueno, pues vamos a estar habitando continuamente. Así es que vamos a tener más de Sepia en estos programas y también compartir, ¿por qué no?, con todos estos creadores que hemos formado este equipo, pues estas experiencias que nos han llevado a estas manifestaciones, a estos distintos lenguajes, como tú bien lo dices, para expresar, pues, de lo que nuestro corazón, ¿verdad?, puede brindarles. Así es que, pues, agradecerte de nuevo, abrirnos el tuyo, tu corazón, tu alma, desnudarte para nosotros de una forma poética, y gracias de nuevo por estar presente aquí en Radio Alterno. Muchas gracias, mi querida Sepia. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y esperemos encontrarnos pronto todos Claro, y claro que podamos sí. hacer así hacer como un mueganito de conversaciones, ideas y propuestas. Así es, así es. Bueno, gracias, mis amigos. Que tengan una noche mágica. Empezó muy bien. Empezó a las 9 esta noche mágica. Y bueno, pues ustedes sigan, continúen allí. Es hora de abrir la botellita de vino, compartir, tal vez si están acompañados con su pareja o en la soledad de medio de la noche, de esta fresca noche, con la luna, las estrellas, el fresco del sereno. Mis amigos, soy Luis Eduardo Enríquez. Vayan a nuestra página en www.radioalterno.com.mx para que vean de nuevo esta, si no la vieron desde el principio, esta entrevista, esta plática, esta charla entre amigos, y también al canal de YouTube La Tertulia al Aire. Suscríbanse, denle me gusta y apóyennos con su favor. Muchas gracias de nuevo y hasta muy pronto. Nos vemos en el próximo programa y, bueno, en esta nueva temporada 2024 de La Tertulia al Aire. Hasta pronto.